hard. That'll bring up Jorge Alfaro. This one in the air to right field, and he has done it again. A two-run home run for Jorge Alfaro, second tonight. Salió algunos jonrones en estos juegos, que en nuestro último juego, y esperemos que, como lo dije, esperemos que se mantengan las cosas bien, mantenernos saludables y para seguir echando para adelante. Defensivamente y ofensivamente, ¿en qué tienes que mejorar para ser un mejor pelotero? Pues pienso que en el béisbol nunca se deja de aprender. Estamos en un deporte donde pues siempre se ven cosas nuevas. Cada juego tú aprendes en general muchas cosas, ¿sabes? Defensivo y ofensivamente. Pienso que simplemente seguir desarrollándome como pelotero, seguir jugando, seguir saliendo a competir día a día, pienso que me puede ayudar a mejorar en todos esos defectos o esas debilidades. Creo que jugando diario, creo que voy a mejorar más y más. ¿Cómo has sentido ese cambio de divisa? ¿Cómo te has sentido con los fanáticos acá en Miami? Pues bien, creo que, como todo el mundo sabe, aquí en Miami la cultura es casi la misma que nosotros, los colombianos. Hay muchos colombianos, muchos cubanos, muchos latinos aquí, dominicanos. Pienso que la cultura de aquí es un poco parecida a nosotros y hace sentir a uno como en casa. Obviamente, los fanáticos de Filadelfia fueron buenos fanáticos conmigo, casi todo el tiempo apoyando al equipo. Son tremendos fanáticos, agradecidos de ellos en general, pero igual aquí muy agradecido con los fanáticos, cómo me acogieron, cómo me hacen sentir en casa, y esperemos que sea por muchos años. ¿El objetivo a largo plazo en el béisbol de las grandes ligas cuál es? Pues mantenerme saludable todos los años, ¿sabes? Es mi objetivo principal, mi meta. Y pues mantenerme un largo tiempo aquí en Grandes Ligas y pues demostrar el talento colombiano.